El Procurador General supervisó las instalaciones de la Penitenciaría de la Victoria, la Cárcel de la Victoria, y ha anunciado que gestiona los recursos para iniciar la construcción de dos nuevos centros penitenciarios a los fines de resolver los problemas de sobrepoblación y hacinamiento que enfrenta el penal. Durante su recorrido por el recinto que está más poblado ahora mismo en el país, el actualmente... Eh... Jefe del Ministerio Público alberga, dice aquí, a más de 9.000 privados de libertad. Yanalain Rodríguez detalló que realiza los trámites del lugar ante el Poder Ejecutivo con el propósito de que disponga de los fondos necesarios para iniciar próximamente estos ambos proyectos, que serían dos nuevas penitenciarias. Dijo que en la misma medida que cada día aumenta la población penitenciaria, así aumentan los niveles de hacinamiento y otras dificultades colateral, colaterales que trae consigo tener en un espacio a 9,135 internos cuando fue construido en 1952 para una capacidad de mil personas.